Bienvenidos a The Chic TV y el día de hoy nos encontramos en el restaurante Portovecchio, que precisamente está ubicado en la calle de Horacio, número 253, letra A, ¿no? Y está conmigo la chef Lucía, que precisamente vamos a estar hablando un poco de lo que es el concepto. Obviamente es comida italiana, pero pues también tiene un concepto bastante innovador. Bienvenida y a ver, platícanos un poco acerca de Portovecchio. Pues muchas gracias, bienvenidos. Pues este es un concepto de comida italiana mediterránea, es un restaurante familiar, es un sueño que ya teníamos desde hace mucho tiempo la familia, mi hermano también es chef, y bueno, pues aquí estamos. La verdad es que apenas vamos a cumplir 3 meses, a la gente le ha gustado, y creo que los platillos son tradicionales italianos, tratamos obviamente de estar a la vanguardia, son platillos abundantes y creo que tenemos un costo-beneficio también, cuestión de precio. Háblanos mucho más del concepto, ¿qué es lo que podemos obviamente encontrar en Portovecchio? Y sobre todo, la experiencia que se puede llevar la gente, que yo creo que al final eso es lo más importante. Pues mira, aquí tenemos una cocina muy pequeña, entonces realmente nuestros platillos todos son platillos frescos. No tengo lo que es una cámara de congelación. Y yo considero el enemigo número uno en las cocinas mexicanas, que es el horno de microondas, no lo tengo. Así que todo es fresco, ¿no? El protagonista del restaurante Portovecchio yo creo que es el horno a leña. Ahí elaboramos muchos platillos, hacemos el pan, lo horneamos aquí. Las pizzas también se hacen. Hacemos un lechón en el horno de leña con una cocción de 6 horas, una cocción lenta. Tenemos también lo que son cortes de carne, pescados al grill. Y las pastas también las elaboramos aquí, son pastas frescas. Platícanos un poco acerca de la receta que hiciste el favor de compartirnos, que es este risotto, menos platicando el paso a paso, cómo lo hiciste, porque el risotto yo siempre digo que tiene su ciencia, no a cualquiera le queda el risotto. Así es, este es un risotto de funghi silvestre, así lo tenemos en la carta. Nosotros hacemos un risotto pilaf, que es un risotto que se hornea al vapor con un poco de vino blanco y especias, lo horneamos en el horno y al dar servicio lo que hacemos es lo acitronamos con un poco de mantequilla, cebolla, desglasamos con vino tinto, una salsa gravy y los hongos son unos hongos horneados que vienen con mantequilla, un poco de rosmarino, tomillo, un poco de especias. Entonces bueno, y lleva encima, lo horneamos con un poco de queso pecorino. Thank you.
Hablaros también de la pizza, porque bueno, pues al final también, como bien nos los dices, ¿no? Algo muy característico de Porto Vecchio es el horno que tienen, y sobre todo que también pues las pizzas son lo más característico. Así es, pues esta es una pizza de prosciutto y arúgula. Viene, tenemos el horno a leña, lleva una base de queso, de salsa pomodoro, queso mozzarella, lleva lo que es arúgula, láminas de prosciutto, un poco de queso parmesano rallado y jitomate cherry. Nosotros seguimos disfrutando del restaurante Porto Vecchio y justamente vamos a hablar de toda la gastronomía. Ya en un inicio estábamos platicando muy bien, pero ya aquí físicamente tenemos pues los platillos más característicos que pueden pedir, y sobre todo que estamos viendo, bien lo dices, que es algo vasto y que no nos vamos a morir de hambre, ¿no? Así es, esa es la idea. Aquí la mayoría de la gente sale con su bolsito para llevar. Pues esto es un poquito de los platillos que tenemos aquí en Porto Vecchio. Esta es una entrada, es un carpaccio de pólipo, lleva una ensalada de radicchio con un poco de arúgula, es una vinagreta italiana que lleva un poco de pimiento y limón mediterráneo, hojuelas de chile serrano y jitomate cherry. Después tenemos el risotto, que fue el que hicimos en la cocina, es un risotto con hongos silvestres, lleva un toque de salsa gravy, queso pecorino y un poco, y se deslaza con vino tinto. Tenemos, bueno, el pan, este es el pan que hacemos aquí en el restaurante, este es una focaccia tradicional con rosmarino, que es el romero, y tenemos la focaccia, que es el pan pizza, que es la más gruesa. Tenemos unas costillas, es un kilo de costillas, es un platillo para compartir, viene con guarnición de verduras al grill. Esta es una pasta, es un espagueti del mare, lleva lo que son camarones, espárragos y aceituna calamata, y viene con salsa pomodoro y un toque de peperoncino. Es el pulpo al grill, es un pulpo que viene con un toque de páprica, papas a romero, una ensalada, queso de cabra y limón mediterráneo. Bueno, lo que fue la pizza de prosciutto y arúgula. Lo acompañamos con una salsa que hacemos aquí en el horno de leña, que es de chile de árbol, que viene tostado, se deja marinar con un poco de vino blanco. Y de postres, bueno, pues tenemos lo que es la trufa de chocolate, viene acompañada con una mermelada de chile de árbol, y el pastel, bueno, el postre que es de la casa, es un cheesecake de queso de cabra, lleva, viene acompañado con higo caramelizado y una reducción de vino tinto. ¿Qué más podemos encontrar, obviamente, en Porto Vecchio? Digo, esto es una parte de lo que podemos encontrar, pero ¿qué más podemos encontrar aparte de cada uno de estos platillos? Como lo comentamos, los platillos son abundantes, tenemos muchos platillos para compartir. Tenemos un pámpano a la sal, viene con lo que es el limón mediterráneo, un poco de romero. Tenemos un tomahawk de un kilo,
tenemos salmón al grill, tenemos diferentes pastas, tenemos lo que es el lechón, que se viene cocinado en el horno de leña, tenemos un osobuco de ternera, una salsa gravy que la hacemos también aquí, tenemos pasta, risotos, ensalada. La verdad es que creo que la carta es muy extensa, ¿no? Tenemos variedad. ¿Días que están abiertos de martes o de lunes a domingo? Todos los días, la verdad es que estamos trabajando mucho, estamos abiertos todos los días a partir de las 12, de 12 a 1 de la mañana, estamos aquí. Y los domingos abrimos de 1 a 6 de la tarde. ¿De vinos? ¿Qué podemos encontrar de vinos? Porque bueno, al final, pues, como comida italiana, creo que se va muy bien con los vinos y también con los cócteles que están pues aquí presentándonos muy italianos, que ahorita vamos a ver un poquito más de la coctelería que tienen. Pues mira, tenemos varios vinos para maridar los platillos, manejamos también mucha coctelería a base de productos 100% italianos como el limón mediterráneo, el romero, el queso ricota. Tenemos una carta amplia de lo que son los vinos, manejamos un 50% de vino italiano y lo demás lo distribuimos en vino mexicano, chileno y argentino. Nosotros seguimos disfrutando del restaurante Portovecchio y justamente algo que también los caracteriza mucho pues son los cócteles, muy a la italiana también, ¿no? Tenemos Daniel, que él nos va a estar explicando cada uno de los cócteles que tenemos aquí y sobre todo dos que nos acabas de hacer. Bienvenido. Y a ver, venos platicando un poco de la coctelería que podemos encontrar aquí en Portovecchio. Ok, bueno, la coctelería también está pensada de acuerdo a lo que es la temática del restaurante, ¿no? Que es un restaurante italiano y es así como que muy tradicional. Entonces, en base de eso, hemos tomado partes de lo que es la gastronomía para añadirlo a lo que es la coctelería. Como en el caso de este martini que tenemos, ¿no? Háblanos un poco de este martini que es en base a queso ricota, ¿no? Ok, bueno, el queso ricota pues, es un elemento especial en lo que es la repostería italiana. Entonces pensamos en un martini con queso ricota, un poco de naranja, esencia de vainilla y lo que es el vodka para darle un sabor fuerte. Ahora, háblanos de esta margarita que también como es muy peculiar y así sucesivamente, si quieres, nos vas platicando de cada uno de los cócteles que tenemos aquí. Ok, bueno, esta margarita está hecha a base de limoncello, lo que es un licor tradicional en Italia. Ya viene agregado con un poco de tequila, licor de naranja también para predominar el sabor y jarabe con un poco de hielo. El otro, sería un aperitivo que se llama Spritz. Está hecho con Campari, Ginebra, agua quina y Sprite. Que es igual uno de los favoritos de la casa, que se llama Mai Tai, lo tenemos hecho con curacao azul, ron, un poco de crema de coco y jugo de mango. Ese es como que un poco más tropical. Y bueno, aquí tenemos también un mojito hecho con limoncello, romero, tequila para ponerle un toque de aquí y jugo de mango. Y bueno, esta sería una naranjada italiana que es jugo de naranja, granadina y vino tinto. Ok, Daniel, y a ver, venos explicando paso a paso las dos bebidas que nos hiciste el favor de enseñarnos a hacer el día de hoy. Ok, bueno, empezando lo que es el Mai Tai. Thank you.
bueno, sería curacao azul, ron, se pone todo en un shaker con hielo, se le pone un poco de jarabe, ya después se pone lo que es el jugo, se agita y se sirve lo que es en un vaso old fashion, adornándolo con una cereza y una rodaja de limón amarillo. El mojito de limonchelo, ese cómo es, cuál es el procedimiento para poderlo hacer. Ok, bueno, primero sería lo que es el limonchelo en el shaker con hielo. Después lleva lo que es el tequila y lleva lo que es el romero. El romero va a dar lo que es el sabor que predomina en este mojito. Entonces, ya después de eso se pone lo que es el jugo y se agita fuertemente, se sirve y se agrega un poco de soda. Pues Daniel, muchísimas gracias. Ustedes ya conocen completamente todo lo que Porto Vecchio nos ofrece, tanto su gastronomía como la coctelería, obviamente todo muy, muy italiano, que combina perfectamente con cada uno de los platillos que nos ofrecen, así que solamente les queda a ustedes disfrutar también de todo lo que es Porto Vecchio. Muchísimas gracias. No, de qué, a ti. Lucía, pues muchísimas gracias. Obviamente nosotros vamos a tener el honor de degustar la cocina de Porto Vecchio y ya, bueno, pues obviamente vivir esta experiencia tal cual como ellos realmente siempre quieren, disfrutando y sobre todo que el cliente se vaya con un muy buen sabor de boca. Muchísimas gracias y obviamente continuamos. Gracias. Al contrario, gracias a ustedes.